Cuba es mucho más que la isla grande del Caribe. Se trata de un archipiélago formado por más de 4.000 islas, cayos y cayuelos, extendido como un verde caimán sobre las aguas de este mar con fronteras abiertas hacia el océano. Pero, ¿qué dicen sobre el así llamado Destino Cuba las redes sociales y las páginas digitales vinculadas al turismo de naturaleza en esta parte del mundo? Sobre el tema será el recorrido de hoy. Acompáñenos. El pasado 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo, una iniciativa nacida en 1980. La celebración este año tuvo lugar en la ciudad de Bali, Indonesia, bajo el lema Repensar el Turismo. En ella, los estados miembros de la Organización Mundial del Turismo, entre ellos Cuba, dedicaron la cita a replantear el crecimiento del sector, tanto en términos de alcance como en su trascendencia. Como es conocido, el turismo es, desde hace varios años, la locomotora de la economía cubana. Un recorrido por las páginas digitales con dominio CU nos demuestran que el producto Turismo de Naturaleza resulta de los más escogidos por quienes visitan el archipiélago. Valle de Viñales, Península de Guanacabibes, Ciénaga de Zapata, Topes de Collante figuran entre los destinos de turismo de naturaleza en la mayor de las Antillas. Las redes es el espacio ideal para promocionar constantemente los sitios para el disfrute de los vacacionistas. En la página de Facebook, el Ministerio de Turismo actualiza sobre lugares y opciones a desarrollar en el país. El portal de turismo en Cuba le ofrece información turística a los visitantes extranjeros que deseen elegir el destino Cuba. La revista Bienvenidos también guía al viajero sobre productos y servicios turísticos a través de sus artículos sobre cultura, turismo, eventos y naturaleza en el país. Una muestra de la importancia del turismo de naturaleza es Turnat 2022, evento que ofrece la oportunidad de conocer a través de varias modalidades la naturaleza cubana. La edición de 2022 centró su atención en el corredor turístico del occidente de Cuba, Habana, Artemisa, Mayabeque, Isla de la Juventud y Pinar del Río. Desde los medios nacionales se le dio cobertura al evento desde la primera convocatoria. Además, en el noveno mes del año se anunció la décima edición del concurso internacional de fotografía Naturaleza Digital. El turismo de naturaleza en Cuba es prioridad para ofrecer a sus visitantes opciones donde puedan estar en contacto directo con el entorno. Ana Lina Concepción, Enlace Cuba. Llena de misterios, tanto en su flora como en su fauna, está la Ciénaga de Zapata. Situada al sur de la provincia de Matanzas, es considerada el mayor humedal del Caribe y alberga en su interior una rica y variada biodiversidad, con un considerable número de especies endémicas, plantas y animales que solo es posible encontrar en este lugar del mundo. La naturaleza es un milagro ante nuestros ojos. Contemplarla es una oportunidad que se nos brinda. Y si además podemos hacerlo en un lugar especial, entonces tenemos la suerte de descubrir sus maravillas y asombrarnos ante un mundo realmente increíble. La Ciénaga de Zapata es uno de esos sitios en los que hay mucho más que simple belleza natural. Esta área fue designada para fines conservacionistas desde el año 1930. Es uno de los primeros parques que se declararon en Cuba con este objetivo. Por aquel entonces era un área destinada a la caza y la pesca. Después, con el triunfo de la Revolución en 1959, el panorama de la ciénaga cambió totalmente y se creó el Parque Nacional Península de Zapata.
Dentro de la ciénaga encontramos varias áreas protegidas con diferentes categorías de manejo. El Parque Nacional, el elemento natural destacado Sistema Espeleolacustre de Zapata y los refugios de fauna Bermejal y Canales de la Nábana. Todo eso queda enmarcado dentro de lo que se denomina Reserva de la Biosfera Ciénaga de Zapata, declarada en el año 2000 por la UNESCO. Desde el punto de vista geográfico, el área se caracteriza por tener cenotes inundados y dolinas que se intercomunican con un bosque semideciduo, con una paisajística increíble. Y a partir del río de los Ábalos, que da nombre y origen al sendero, se puede inclusive hacer una excursión en botes hasta aproximadamente 2.7 kilómetros. Como variante para su visita, existen dos posibilidades. Una, visitar el sendero ecoarqueológico con la serie de montículos y las dolinas inundadas, las cuevas, los cenotes, y a partir de ahí hacer el recorrido en botes hasta una distancia, como les decía, de 2.7 kilómetros. Otra de las variantes sería realizar caminatas de 5 kilómetros aproximadamente hasta los cenotes limítrofes con la zona costera, donde se podrían realizar baños en ellos y apreciar todo el sistema cálcico de la región. Pero si estos valores nos parecieran pocos, además es el primer humedal de Cuba que se declara adscrito a la Convención Ramsar. La Ciénaga de Zapata, un área de 5.000 kilómetros cuadrados, contiene el mayor y mejor conservado humedal de todo el Caribe insular, sitio incomparable si de naturaleza cubana se trata. Aquí se encuentra una gran variedad de ecosistemas diferentes que ofrecen diversas opciones para muchos grupos de animales, como las aves. La Ciénaga de Zapata está considerada como uno de los sitios más importantes para las aves en Cuba y en toda la región del Caribe, fundamentalmente por la gran cantidad de especies que aquí se encuentran. Pero entre todas hallamos un importante número de especies migratorias que visitan este humedal durante el invierno, sobre todo aves acuáticas. Cuentan que cuando Cristóbal Colón recorrió la parte sur de la isla, quedó maravillado ante la belleza inusual de la zona. Así lo plasmó en el diario como prueba irrefutable de su presencia en el lugar. Quizás sea la primera referencia que se tenga de las salinas de Brito. Este lugar es maravilloso, es increíble. Nosotros hemos estado en otras partes del mundo y no hemos visto una cosa tan linda como esta. Aquí todo, muchas cosas bonitas aquí ver, y buceo está tremendo, playa larga y jungla, cuevas. Sin dudas, las ciénagas son lugares realmente bellos, paisajísticamente hablando, pero también son buenos sitios para albergar una gran diversidad de especies. La Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe, espera a los visitantes para mostrar lo única y maravillosa que es la naturaleza cubana. De octubre, como cada año, celebramos el Día Mundial de los Animales. La Organización Mundial de Protección Animal fue la impulsora de la declaración de este día en un congreso celebrado en Viena en el año 1929. El principal objetivo de la fecha es el cuidado y preservación de las especies del reino animal.
La fauna cubana posee rasgos muy peculiares. Su importancia deviene objeto de estudio de su origen, evolución y características propias del territorio que favorece que sean diversas las especies autóctonas de nuestra nación. El endemismo en la fauna de la isla alcanza un 53.3% con respecto al total de animales en la mayor de las Antillas. El turismo nacional y foráneo puede apreciar que sobresalen los moluscos y los anfibios, grupos en los que la mayoría de las especies son endémicas. Diversos medios de comunicación afirman que las condiciones del clima y el suelo en nuestro país facilitan la existencia de especies capaces de adaptarse a vivir en las distintas regiones de nuestro territorio. Las zonas de mayor interés por la diversidad y el endemismo de su fauna se corresponden con la región montañosa cubana, lugares como la Sierra Maestra desde el oriente y la cordillera de Guaniguanico en el occidente del país. Para quienes se encuentran en Cuba, la fauna autóctona no representa un peligro, pues no posee especies venenosas. Los animales endémicos cubanos han sido ganadores de algunos récords mundiales, como es el caso del sunsuncito, como el ave más pequeña, el murciélago mariposa, también como el más pequeño, y el almiquí, como el mayor de los insectívoros. La diversidad de las especies de animales cubanos va desde lo terrestre hasta el mundo marino, donde se distinguen las esponjas, corales o medusas, los cuales son de mucho interés para quienes buscan en el mar la pasión de vivir. Proteger la biodiversidad en Cuba y otorgar la importancia que requiere el cuidado de nuestras especies de animales endémicos aporta conocimiento y sensibilidad para el logro de una protección efectiva de estos seres que debemos abrazar también como a nuestra familia. Elena Godínez Dalmau, Enlace Cuba. El evento más importante del turismo de naturaleza en el país. Promueve, estimula y contribuye al desarrollo del destino Cuba. El Turnat tiene lugar cada 2 años y se desarrolla por senderos ubicados en reservas naturales, reservas ecológicas, parques nacionales, áreas protegidas, entre otras categorías. La edición de este año tuvo como sede las provincias La Habana, Artemisa, Mayabeque, Isla de la Juventud y Pinar del Río, ubicadas en la región occidental de Cuba, con el fin de promover las posibilidades de esos destinos. Las jornadas de Turnat 2022 se vuelven excitantes cuando parten en cada uno de sus ómnibus los asistentes a este evento. La ruta de observación de aves ha sido muy tentadora, no solo por las especies que aquí encontramos, sino por los conocimientos y la pasión de su guía. Fue maravilloso. Estuvimos en el Jardín Botánico Nacional y observamos de las tantas especies que tiene el Jardín Botánico, observamos 23 especies. Tenga en cuenta que es la primera vez que estos turoperadores y agentes de viajes hacen este tipo de actividad, a pesar de que la promueven, y les ha encantado. De hecho, una de las cosas que hicimos en la tarde fue extra programa, fue pararnos en la playa del Chivo y ahí vimos bastantes especies. Es decir, este tema de la observación de aves ha ganado ahora en Cuba en aceptación y en el mundo entero. Y Cuba, con sus 26 especies endémicas, es un atractivo para cualquiera.
Por su parte, el grupo de deportes aéreos y aventuras, desde diversos escenarios, ha captado la atención de todos por lo novedoso de las opciones y por las bellezas naturales del occidente de nuestro país. Turnal es el evento más importante. La especialidad que me tocó a mí fue deportes aéreos, que es una modalidad nueva, una modalidad que el país quiere potenciar, que quiere que Couture quiere un poco sacarla a la luz. Y fue una experiencia muy buena desde el punto de vista del novedoso, porque no se había hecho nunca, no se había mostrado nunca a los turoperadores. Y bueno, fue muy positivo, la acogida que tuvo con los turoperadores fue genial. Hicimos parapente, paramotor con parapente, o sea, para mí son cosas nuevas también. Hicimos ultraligeros en la zona del malecón de La Habana, que es la balsa que tiene el ala delta que sale con el motor. Hicimos canopy, que es parte de los deportes aéreos. Y bueno, dentro de las aventuras hicimos los buggy, que son off-road, por la zona de Viñales. Y bueno, nada, un poco de escalada también que se hizo en el Mural de la Prehistoria. Algún que otro sendero que tiene muy buenas vistas. Y bueno, fue un poco eso, potenciar en la zona occidental los deportes aéreos acá en Cuba. Sin dudas, además de las oportunidades que ofrece nuestro destino, cada momento ha devenido un espacio de confraternización. ¡Tuna! ¡Este 22! Dianic Flores, Cubavisión Internacional. Precisamente en la provincia de Pinar del Río, una de las provincias sedes del evento Turnat 2022, y para ser más específicos, en el Parque Nacional Guanacabibes, el territorio más occidental de Cuba, los especialistas del área desarrollan el primer vivero del país para la siembra de corales. El equipo de investigadores del Parque Nacional Guanacabibes y del Acuario Nacional, liderados por la doctora Dorca Cobian Rojas y el doctor Pedro Pablo Chevalier, monitorearon el desove de corales en la península de Guanacabibes. Les apoyan miembros de la comunidad y trabajadores del Centro Internacional de Buceo María La Gorda. Este 14 de agosto registraron por vez primera el desove de Acropora palmata, conocido como cuerno de alce, en áreas costeras de la bajada. Los investigadores colectaron paquetes de gametos de 3 colonias de esta especie y se realizó con todo éxito el proceso de fertilización asistida. A partir del 15 iniciaron monitoreo de otra especie, Acropora cervicornis o cuerno de ciervo, en el sitio de buceo acuario. Cada noche el equipo sale y se sumerge a bucear en las aguas de la costa sur de Guanacabibes. De esta especie desovaron finalmente 11 colonias y fueron colectados los óvulos y esperma. Estos son liderados en vivero flotante anclado en el mar, donde se formarán las larvas. En 3 semanas se asentarán en los sustratos que se colocaron en el interior de dicho vivero. Las larvas permanecen protegidas de los depredadores y el porciento de supervivencia será mayor. Cuando los coralitos estén formados, serán trasladados a los diferentes sitios del arrecife del parque, afectados por la actividad del buceo o huracanes. El equipo realiza de manera simultánea mantenimiento y limpieza de los viveros que conforman las 2 granjas de cultivo de corales. En estas granjas, actualmente se cultivan ejemplares de 3 especies de corales y son monitoreados frecuentemente para evaluar su salud y crecimiento. También se realiza el monitoreo de las colonias trasplantadas a los arrecifes del parque en el 2019. Teniendo como sede el capitalino Hotel Copacabana, y como parte del evento Turnat, tuvo lugar un encuentro entre especialistas del sector turístico. El objetivo de la cita fue potenciar el vínculo entre las instalaciones turísticas y los productores agroecológicos.
Potenciar el empleo de los productos nacionales junto a una adecuada práctica agroecológica, así como hacerlos sostenibles en el tiempo desde la producción y su empleo en los menús que ofertarán los hoteles y las instalaciones hoteleras a clientes nacionales y extranjeros durante la 13ª edición del evento de naturaleza Turnat 2022, fue el principal tema abordado por especialistas del sector turístico en la mayor de las Antillas. Nosotros hemos ido a visitar fincas, hemos ido a tocar con mano productos que luego nos suministran al hotel. Por lo tanto, estamos seguros de lo que estamos ofreciendo. Y mientras tanto sea en temporada, mejor todavía, porque tenemos un producto maduro, un producto que tiene el sabor que debe de tener en la temporada justa. Este vínculo entre las instalaciones turísticas y gastronómicas del país con cooperativas, micro, medianas y pequeñas empresas, así como con productores individuales de vegetales, frutas y hortalizas, garantiza un encadenamiento productivo sostenible y efectivo que prestigia la excelencia de la cocina tradicional cubana, valores que fueron patentizados en Turnat 2022. La cocina cubana lo que tiene por la diversidad de productos. Creo que la cocina cubana es mucho más que arroz con gris, mucho más que carne de cerdo, mucho más que yuca. Y evidentemente tenemos una gama de productos naturales y yo diría que nuestra cocina cubana por naturaleza es una comida ecológica, un producto natural. Precisamente por no tener productos químicos y muchos de nuestros alimentos hoy se consumen casi en kilómetro cero, cerca de la casa. A 2 kilómetros, a 3 kilómetros. Y hay instalaciones donde tienen ya su autoconsumo, tienen sus condimentos, tienen sus plantas que sirven para dar sabor a nuestra comida cubana y son todas naturales. Y fresca de cosechada de 1 hora, 2 horas. Los productos deben ser de primera calidad porque nosotros trabajamos por una excelencia, por lo mismo para turismo internacional que nacional. Defender la autenticidad de los productos tropicales cubanos, procurar su empleo y sostenibilidad son metas loables para mostrar las potencialidades de una nación en la búsqueda de la soberanía alimentaria y educación nutricional. La belleza paisajística del archipiélago cubano y sus entornos naturales bien preservados seducen casi a primera vista a cubanos y viajeros de otras latitudes cuando eligen el disfrute en medio de la naturaleza cubana, distinguida por la diversidad de sus ecosistemas. En Cuba encontrarán diversos y exuberantes sitios con una increíble belleza paisajística y grandes valores ecoturísticos. Tendrán la posibilidad de conocer reservas de la biosfera, paisajes naturales, parques nacionales, reservas ecológicas, patrimonios mundiales, entre otros. Les propongo realizar un breve recorrido por sitios digitales y conocer un poco más de las maravillas que nos ofrece la naturaleza cubana. En el país existen más de 300 áreas protegidas que ocupan el 22% del territorio nacional. Algunos de estos sitios están considerados entre los destinos preferidos para el ecoturismo. La riqueza de la flora cubana se percibe en más de 7.000 especies reportadas, de las cuales más de la mitad son endémicas, y la fauna es abundante y diversa, con más de 14.000 especies. En Cuba no existen animales peligrosos, pero su naturaleza sí presenta suficientes atractivos para llamar la atención del visitante. Por ejemplo, el predominio del enanismo en las especies, destacándose el ave más pequeña del mundo, el sunsuncito. Tampoco podemos dejar de mencionar a las especies del género Polimita, considerados los moluscos terrestres más bellos del planeta. Entre las zonas más especiales se encuentran el Valle de Viñales, declarado por la UNESCO Paisaje Cultural Natural y categorizado como Monumento Nacional Natural. La localidad de Soroa, ubicada dentro de la Sierra del Rosario, Reserva de la Biosfera, los parques nacionales Ciénaga de Zapata, Desembarco del Granma y Turquino, entre otros sitios de renombrado encanto.
Así llegamos al final de esta conexión. Espero realmente que el tema les haya resultado interesante y ahora conozcamos más de lo que en materia de naturaleza podemos encontrar en Cuba. Hasta nuestro próximo enlace, recuerde que seguimos activos en las redes sociales y desde cualquier punto del planeta puede contactar con nosotros. Nos vemos.